hacer a las instalaciones de Albert Park por engreír a Gato con su rica agua helada y sus galletitas. Más nada, soy un gatito engreído, gracias, aquí en Albert Park. Vamos, King Soul, ahí lo mata, primer match a favor de la Tochi, ¿quién lo diría? Saludos, gato, muy buena narración, Luis Gilmore. Gracias, brother, gracias, gracias, gracias. Bueno, sí, ya. Ya, Toshi va un win, un match, primer match para ella. Pero ya, Belly ya se sabe, conoce bastante a los personajes rotos del 98 y que seguramente los estará metiendo mientras vayan avanzando los wins, ¿no? Está Brian, ¿no? Vamos a ver ese Brian versus May. La May, bueno, pues no podrá contra ese Brian. ¿Ustedes qué opinan? Qué ricachado, ¿no? De Brian castigando, metiendo sus jumpings arriba, lo da, continúa, no, se escapa la May, pero igual sucumbe. Es un FT30, bro. Son 30 match, 30 wins. Vamos a ver el Ken Show del 98 de Toshi. Qué rica llave, muy bien. Qué rico castigo, sí, castigando. Ah, lo mató. Por bastante. Le ha ganado por bastante, ¿eh? Es un aviso de repente. Sí, puede ser un aviso, un presagio. Eso puede ser un... ¿Cómo se llama la canción de Tiesto? Adagio. Adagio. ¿Cómo que más? Forest Strike, ¿no? Sí, el Adagio Forest Strike. Muy bien, ahí sigue abajo, muy corta, la cortadora de May, de nuevo lo repite, sigue spameando, de nuevo, le cae, lo corta, lo tiene a raya, le está jugando al Street Fighter, ¿verdad? Sí, le está jugando el tipo de Street Fighter, de nuevo, si lo va a spamear, ahí, lo deja, lo spamea, sí, le está jugando al modo Street Fighter, arriba, abajo, porque da crouch, nada, uy, mira, le ha encontrado el modo. Le ha encontrado el modo, el hueco, lo ha encontrado. Josué Izar. Brian en extra es bien atorrante y acomplejado. Saludos, Josué Izar. ¿Cómo estás, brother? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, brother? Benji juega muy bien el Cop del 98. Sí, es verdad, es la realidad, brother. ¿Alguien podrá ganarle a Benji de Perú? En el 98, o sea, no en el año 98, no, el juego del 98, claro. La May ha encontrado el punto. La May ha encontrado el punto. Pura cortadora, le juega al estilo Street Fighter. Y sí, le mete, no, lo spamea por abajo, lo pokea por abajo. Y cuando salta, le mete, bueno, pues no, la cortadora que tiene ahí, ¿no? Ese truco, ese poder que tiene, ¿no? Ah, vamos, Kyo. Sí, lo mató. ¿Por qué? Roger Alexander, ¿qué me dices tú? A ver, gato, los players como la Tochi pierden feo. ¡Qué asco! Los primeros puntos. ¡Ay, ay, 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 cha! Luego se adecua al rival, bro. Ok, bro, es apreciación, ¿no? Sí, es correcta, pero cuando se trata del 2002, ¿no? Pero lo que pasa en 98 no lo sé, porque Benji es muy fuerte. Es otro Benji, no es el mismo Benji del 2002, ¿no? En este 98, este Benji la tiene gruesa. 1-1 por el momento, va, no, vamos, Kyo. Le mete la flam. No, esos antiaéreos están de más ahí con Ken Soba. Un Kios, lo vamos a ver. No, Rayo Gensai. ¡Ah! Se perdió, lo va a matar. Sí, lo mata, qué rico, lo mató 2-1.
si quería que le salve, ¿no? 2-1. Sí, 2-1. El río Gaku 6 lo quería salvar, pero no. Del, no, ese trompito que tiene en el aire, este, Ken Sou, pero no. Jamás llegó y se lo cacharon. Estaba volado. Si estuvieran en el desierto, muchachos. Si estuvieran en el desierto y aparece un agua helada fresca ahí, heladita. Estarían, aunque estén en el desierto, estarían en el paraíso. Así me siento. Sí, por acá es un calor de los 10.000 infiernos, ¿no? Hay gente jugando en Mahamaki. Más el verano que estamos, y... Roy Alexander, César Barlow, Reventa, Benji o también Shaka. Ellos son más fuertes que Benji en el 98, ¿sí? Ese Joker, ¿no? ¿Qué será de Joker? ¿Qué es de Joker ustedes, muchachos? A ver, hablen. ¿Qué es de Joker? Comenten, comenten. Benji Umaru, Mei. Ha ganado Mei. Mei te está pasando al segundo round. Y estamos con el tío que está bastante bueno, roto para este personaje. Vamos a ver. La flama no sirve. Vamos a ponerle el reverse. Sí, no, de nuevo, le doy el counter. Sí, está mirando por ahí. Mala contra. No lo va a dejar, le va a jugar el modo Street Fighter de Blue. Los Pokémon abajo tal le vaya. Eso es una upa adelante con el puñete 2, ¿no? También con el puñete 1, pero es más corto. El puñete 2 es más largo. Oh, y esos golpes no eran en el 2002, ¿no? ¡Ah, qué asco! ¿Y así lo va a matar? Sí. ¿Esos son extras? ¿Por qué tienen esos golpes? Julio César, solo me gusta que gane Benji porque hace la cobra y lo hace de espaldas, tú lo sabes. Pero tú sabes que la cobra más grande, ya sabes quién la tiene, ¿no? El Joker está radicando en Brasil. Saludos para la gente de Brasil. Yo quiero una menina muy especial. Tráigamela desde Brasil. ¡Oh, el contra! ¡Ay, qué rico! Sí, Alejandro, ¿no? El que hizo con su show Kidan. ¡Uy, muy bien! ¡Ay, Ryo Gakusei! ¡Show Kidan! ¡Muy bien, Show Kidan! ¡Y Ryo Gakusei! ¡No! ¡Show Kidan! ¡Show de nuevo! ¡Show! ¡Y Ryo Gakusei! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Qué buen crushing! ¡Show Kidan! ¡Lo mató! ¡Mira! Esas bolas son gigantes, muy efectivas para Ken Sao. Están tablas por el momento. For the moment it's. Benji del LDA, Toshi del MGM, MGM. Saludos para toda la gente del MGM que observa la transmisión. Gracias, muchachos, por apoyar todos estos eventos. Gracias, gente. Muy buena, muy chévere, muy, sí, muy digna. Después se la chico. Vamos con Yori. Yori, vamos. Ah, la combinación completa, ¿no? El hit 3, ¿no? 3 hit. Qué rico. No, le quería ganar el antiaéreo, ahora lo va a... No, se perdió el partido. Porquea por abajo Bronze, de nuevo Brian sigue porqueando abajo. No, Jerry lo va a mantener a raya con arriba. Achuchai, Jerry, achuchai. ¿Cómo quemas tus flamas moradas? ¿Estarán con veneno, imagino? ¿Por qué son moradas? He visto fuego morado. La turquesa, ¿qué color es?
Ah, el especial le cayó efectivamente. Pero acá no es con poderes, ¿no? Acá no sale. No termina el especial. Creo que la flama va a hacer a Pokémon por abajo y la va a meter en la flama. Sí, uy, ahí viene la flama. Uy, cosa. Ahí. Eso ya lo mató muy bien. Gato, ¿cómo van las apuestas? ¿Quién paga más? Ahorita está pagando, bueno, Tocho está pagando por 4 y Benji paga 2. Claro. Vamos a ver. ¡Ah! Ese río. Ese tío está bien este. Está bien roto, creo, acá, ¿no? Sí, unos golpes que no. Ese golpe, por ejemplo, ese golpe. ¡Ey, cuidado! Ese golpe salta como una tortuga. Sí, sí. Ah, que las tortugas no saltan, claro. Salta como una rana, salta. Como un batracio. Salta como un batracio. Ya, que salta como un lado negro de los animales, ¿no? Ya, así. Ya, ese golpe no lo he visto en el 2002. La copa de bola de Vega, los Pokémon arriba, vamos abajo, a Clausita. Lo mata Mei y voltea. Y de nuevo Tochi volteando a Benji, a estos hombres que tanto le gusta voltear. Mira ahí Toshi. ¿Qué tal suena Toshi? Toshi. Tashi. Puedo decir Tashi también. No, vamos a decirle Tochi nomás. Tochi. Simple y llanamente Tochi. Roger André, la ventaja del extra es que no puedes correr hacia adelante y no puedes zafarte de los agarres que ¡ah! No todos los juegos tienen los tuyos, ¿no? Vamos a ver. Muy buena flama de Shory. Abajo Crouch, nada, no quiere regalar, le gana la pelea, sí. Luego lo detiene y la flama se regala, ha sido muy bien Brian Mata. Brian es el que más castigo mete, creo, de todos sus personajes de Benji Fry. Uy, lo detuvo. Y la Mei le está haciendo, sí, le está haciendo el pario, la verdad. Sí, la Mei está haciendo, bueno, la historia de nuevo, la portadora, cada vez que vuela. La llave, mira, lo que yo no se puede soltar esa llave. No. Sí, está de mi fuente. Oye, David Fuente, ¿te enojeas tú, ah? Voy a leer tu comentario, me gusta. Te voy a dar un like encima, Si mereces un like por ese comentario tan inescrupuloso. David Fuente, veo que la Tochi tiene los pechos de Mai, claro. Y los Chávez. Ah, se agarra de espalda, le va a sacar con el especial. No, porque no son un combo que termine con el especial, no entiendo. No maximizan los golpes, los castigos. ¿Por qué? No se puede. No se puede hacer unos cuantos aquí y terminar con el especial. Para estos dos, ¿qué tan difícil puede hacer eso? Tal vez con la calentura del momento, no solo quieren asegurar hacerlo más simple. Quizás. Bueno, la Tochi está volviendo a sus hombres, como siempre. Castigo directo hacia Kensou, vamos ahí. Lo va a golpear, lo mete por abajo. Kensou quiere. Bueno, muy bien, el río Bakusei. Chokidan, vamos a ver. Ay, Umaru lo va a cerrar, lo va a matar ahí, no me impacta. No, Choki Udagi, no, la patada por abajo, Crouch. Ah, Choki de viento. Qué rico castigo de Kensou. Kensou. De Tochi estaba venciendo por pocas. Vamos, Choki Udagi, ¿no? Todo para esto. Muy bien ahí, Kyo. Vamos, Benji. Están tablas ahora los muchachos. Saludos para la gente del COF de parte de Leonardo. Se quemó. Buenas tardes, buenas noches con todos. Para la gente mexicana. No soy Leonardo, es una bromita acá de gato. Daniel,
Acá me parece que Toshi lo aplastó. Se acopla rápido el juego. Toshi, una vez que chapa el juego, basta 4 o 5 veces, ya vuelve a su nivel, porque su juego es práctico y muy eficiente, ¿no? Y eso sí, tiene un reflejo maldito como para sacarte el gancho, ¿no? En un metro, ¿no? Ahora estamos viendo la 98, donde Benji, creo yo, ligeramente es favorito. Pero nada, confiamos en que sea una buena bot. Y nada, Toshi está demostrando que obviamente que el 98 también es fuerte, pues, ¿no? Son jugadores top por año, pues, ¿no? Ya a disfrutar, muchachos. Deberían pegarse viendo la 98, porque la 98 tiene un movimiento similar a la 2002. Es casi parecido y por eso que mucha gente lo juega, pues, ¿no? Espero que los gobiernos mexicanos sean una buena beta y a seguir, muchachos, a seguir, que esto no acaba. Vienen más cosas. Leyenda, trae tu cama una vez, pecausa. Bueno, bebé, casi. Sí, es verdad lo que dice Leonardo, ¿no? De la Toshi. Sí, tuvo relación. Sí. Bueno, no. Gamer, ¿no? Relaciones gamer. Benji estará en Loser. No, Vegeta lo mató, ¿no? Vegeta lo mató, ¿no? Sí. Y ahora ya murió, pero ya Benji murió ya. Pasó Toshi, pero... los dos estaban en Loser, pues, ¿no? Y... el Loser lo mató, pero sí. Sí, ahora la final va a ser Toshi contra Vegeta, pues, ¿no? Imagínate. Toshi contra Vegeta... bueno, Vegeta parece ser muy fuerte, ¿ah? ¿Ahorita? Me voy a Benji, pues, ¿no? Pero es que favorito, pero ¿qué puedo hacer? El dinero es dinero, Califa. Claro. ¿Cuánto te doy que? Vaya, ¿cuánto tú tienes que llegar ya? Toxi no llega. No llega a 20 ni nada, ¿no? ¿Cuándo 30, no? Ya, no llega a 20, habla. No llega a 20, es una GT 30. Es bastante. No, pues está por ahí, mira, 4-3. 4-3. 5 lupitas para hacer ahora. Que no llega a 20. Ya, pero. Pero sí. Escucha, peso, nada. Pero si ganas, yo no voy a poder jugar el reto. No, dejamos para otro día. Una de dos, escoge esta o la otra. Cualquiera. Si gano acá, jugamos el reto ya. Alba. Y si tú ganas, jugamos el reto mañana. No te voy a ganar la dos. Si pierdo los dos, ¿qué? Si cobro los dos, pierdo los dos, ellos sí. Tú tampoco me cobras. Ya, quedamos en el siguiente. Si ganamos los dos, no me cobro. Por eso pues jugamos allá, normal. Es más clara que ganes esta porque Benji es favorito. Bye, Kenzo y Mei. Si quiere usarla, la va a usar.
Es que no le cayó esto, ¿no? No, lo que pasa es que... No, no, eso se ve todo, eso se ve todo. Se ve todo, lo tengo acá para poder leer. Pero es una cruz y es cobra. Es la cobra acá, es cobra acá. La mantis religiosa, no. No, pero no lo hace, no lo hace. Es cobra acá, es cobra acá, y es. Pero la Tochi está haciendo la anaconda, pero. Oye, la Tochi ganó un win. Ya que no llega a 22, ya, que chucha. No, está por ahí, no. Mejor jugamos el reto entonces. Ya escoge esto o el otro. ¿Qué he dicho? ¿Coges este o el otro? Este ya. Ya, un reto para otro día, listo. ¿Reto qué? Para otro día, el reto, normal. Si es que me gano, ya, si es que gano yo, jugamos hoy día. Ya, está bien, ya está bien, está bien, ya está bien, está bien. Ya, listo, queda. Bueno, le estoy yendo a la Tochi a que no llega a 20. Aquí esto no, no importa, ¿no? Esto no importa. Acá está todo. Ya, ahí estás contento. Sí, ¿no? Ya. ¿Quién tiene mejores brazos? No, están por ahí los dos, bro. Sí, están tablas. Están tablas, que chis. Lo extraña, ¿no? Extrañas al celador. 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 Vamos ahí, muy bien. La Tochi se acaba, que dice M-N-G-N. Está en tabla, ¿no? ¿Quién está? Ahí está ganando, está en tabla. FT-30. No, ya, si no llega los FT-30 no vale nuestro puesto. Recién empezado, ¿no? Está 4-4. Ya, pues, ya, ya, sí, sí, sí. Baje, pregúntenme y si lo confirmo. Es sola que digo la verdad, hablo. Ya, pues para eso. Pero te estoy diciendo que así es. Y si sí es, gano. Y si es, ya gané, entonces. Ya, entonces, pues, pendejo. No, yo te estoy diciendo que sí es así, basura. Yo esperaba como 2 horas para marcar mirado su celular. Patrón y Germán Zaire Ortiz de Orue. Brazos de... Ya, ya, ya. Joel García Acevedo, Tochi tiene brazos. Bueno, bueno, gente, ya estamos viendo el reto de Belly con Tochi. Y... Sí, el Low Race Device. Doble impacto. Uy, ¿ganó? ¿Ganó Tochi? Sí, ganó Tochi. 5 para Tochi. Sí. Mira, creo que la Tochi va a ganar, ¿eh? Sí, va a ganar, ¿eh? Y va a ganar bien. Bien, la Tochi va a 5-4, ¿no? 5-4. Y ven, y está serio. Golpea la palanca. ¿Cómo pueden observar? ¡Fuck! 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 Gato, no creo que sea FT-30. FT-30 me han dicho a mí, ¿eh? Bueno, la Tochi en persona me dijo. Le pregunté a Tochi, disculpa, ¿cuántos juegos vamos a hacer? Este? Porque ya tengo que ir a cachar. Y me dijo que es FT-30. También, claro, pues. Ya tenemos un GIF. Ya tenemos un GIF para el grupo, muchachos.
Tenemos a TK con Toshi y haciendo lo suyo. Haciendo lo suyo. Chokyudan de parte de Ken Sao. Chokyudan otra vez. ¿Otro? Nada. Chokyudan, muy bien, sigue conectando su Chokyudan, esperando que le caiga una lenta, una rápida. Ryo Gakusei, otra vez. Chokyudan y. ¡Oh! Lo revela Chokyudan. No, le ganó el. Sí, Double Impact, no creo. No creo porque la apuesta ya está y Toshi ya ganó el primer rey. Lo mató con el Ryo. ¿Ah? 200 soles, 100 por el primero y 100 por el segundo. Los dos retos casados. El primer reto ya ganó Toshi. Sí, y este de acá. No sé quién lo ganará porque Toshi está avanzando. Sí. Ya, y ahora está. Sí, ahora sí le ha ganado bien el otro. Lo ha eliminado, pero no, ya estaba en luz y ya había muerto. Benji ya quedó eliminado, si es que no me equivoco. Vamos con Dice. Pero ese tío está bien roto en este 98, la firme. ¿Sí o no? Sí. ¡Ah! Le ganó el antiaéreo, sí. 6 para Toshi. Ni tampoco Gato. Sí. Es su burbuja, es su hábitat natural. Bueno, sí, la verdad, Toshi está muy fuerte. Y creo que, bueno, pues no, es uno de los players más completos que existe acá en Lima, Perú. Toshi ha dado la talla en este reto, ¿no? Del 98. Y creo que está por buen camino. Si es lo que quiere es voltear hombres, claro. Uy, uy, Ken Sou castigo muy bien. Y. Río Gakusei, no. No lo metió, lo toqueó nada más. Y listo, mató con golpes medios. Vamos con el Benimaru. Show Ciudad de parte de Ken Sou. Uy, sí, le saca combo. De nuevo lo le va. ¡Ay! Luego no le cayó el especial regalo por completo. Sí, ahora sí lo mató. Nuevo. No lo deja ir. ¿O será? No creo. Para 5 soles va a perder 100. Todo lo que puede hacer el odio. El gato en la gato moneda vale como euros para él. ¿Sí? Oh, lo mató. Toshi va a ir a marcar. ¿Y por qué no marca la Toshi? Ah, no, ganó Benji, pues no marca Benji. Ah, ya. Es por, mira, por eso que pasa que a veces se pierde el sorteo. Por ejemplo, dice que se ha equivocado, ninguno ha marcado. Yo no sé si se ha equivocado porque yo estoy en el segundo piso. Yo solo veo que la Toshi cacha y cacha y no sé más. Con las nalgas, claro. Ya, ahora sí está jugando. No, pero leyendo también, ¿sí? Leyendo,
No, pero aparte has viajado, has ido a otro país. Yo fui. ¿Quién ganó? Ah, el Wing que avanzó, es el que se equivocó, pues, ¿no? Ya. Bueno, pues muchachos, estamos acá con Vice vs. Kill. A ver, ¿qué ha sido Vice? No. Bueno, por los vientos de nuevo, Crouch. Abajo, ah. Muy buen champion, castiga a Vice y mata a Kyo rápidamente. Vamos a ver Baby Mark. Muy buen antiaéreo. Abajo muy bien, puro Crouch por abajo Vice. De nuevo no la llave. El Gore Face la llave, ¿no? Ah, Crouch de nuevo sale con Mayen. Doble impacto. Sí, lo que es una perra, ¿verdad? En el coro, claro, ¿no? Y los chaves. Ah, la llave con Space de nuevo lo pone contra la pared. Qué rico castigo, no lo sé. Bueno, por dentro Mayena al aire regalo, lo va a matar abajo. Lo detiene. Sí, sí, sí. Abajo medio. ¿Eso puede haberse un WS4? No se vendera a 10, papi. Tú comes tu parte y luego me dejas los restos. No, no sé qué, pero la mitad te voy a dar. ¿Qué? No me digas que te la has tomado con él. Le he dejado abajo. No, obviamente que no, weón, pero igual, pero... Oye, oye, pues sí, de nuevo. Sí, la presión. Estas 5 lucas. No, no creo que los Tok jueguen con Rudol, o sí. Podrían jugar, pero no sería ético, creo, o no. Puta, qué asco, pero verdad, ¿no? Pero acá en Tok creo que tienen un poco más de dignidad, pero no imagino, ¿no? Muchachos, ¿los Tok juegan con Rugal también o no? Si Benji saca a un Rugal o Tochi saca un Rugal, ¿se ve muy normal o...? ¿O sería muy pendejo eso ya? ¡Claro! Pero tienen otros golpes, seguro. Como el híbrido, como el Dark, el Tekken Dark. ¿Cómo el...? Ah, como el Tekken Dark Resurrection, pues. Así es, una nueva edición. Yo vi que juegan con Rugal. Así, pero en estos eventos juegan con Rugal. Bueno, acá es una apuesta nomás, ¿no? Bueno, solamente son apuestas al dinero ahorita, en este momento, ¿no? Porque en el otro sí fue por el evento, pero... ¿qué opinan? ¿Pueden jugar con Rugal, chicos? ¿Se verían muy normal si ganan a Rugal? Ah, Rugal en el 98 no está roto. Ah, es normal, entonces. No se ha devorado a Orochi aún. Bueno, no lo ha devorado, no le ha regalado un migajas de Orochi todavía, entonces, ahí en el 98. Ken Soul, con su Show Kyudan, ¿no? Show Kyudan, vamos a ver. La flama de Kyo. Show Kyudan. Con ese spameo y el río Gakusei. Ay, 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 qué rico gol. Doble impacto. Ahora sí, lo que yo estoy pidiendo va alejando, ¿no? Está esperando para hacer el gancho, ¿no? El trompo, ¿no? El río Gakusei, hombre. La llave de parte de Ken Sou queda por abajo. El Show Kyudan, doble impacto a favor de Tochi. Tochi Iga ha demostrado, o está demostrando todavía aún, porque aún falta bastante. Son FT30, solo van 7-4, 7-4 a favor de la Tochi Iga. Alexander Saba, sí, Rugal en el 98 no es roto, como tú ya sabes quién. Ken Sou versus Chris, qué buena pelea vamos a observar. Mata a Chris. Bueno, pues no. Ya Benji
dispuesto a marcar su, su match, su win. 5 para Bane. Está serio, ¿ah? Siempre está serio, Benji. Benji Price. Pero Rugal en las manos correctas es muy fuerte. Bueno, pues no importa si es muy fuerte, pero la cosa es que no sea un personaje roto, pero no que tenga ventaja sobre otros, pues, ¿no? Deberían parchar algunos juegos, aunque sean antiguos, ¿no? Para que se juegue correctamente, pues. Ya depende, ¿no? Del creador, ¿no? ¿Quién lo habrá creado los command lead de los personajes, ¿no? El damage y toda esa vaina. Con el Tekken creo que fue Arada el que no propinó los golpes y poderes. El maestro Arada. Se equivocó en algunas cosas, ¿no? ¿Para qué negarlo? O bueno, pues todo es parte de él. Milton Sánchez, narrador, le voy a Benji. 5 soles por yape. Ya, está bien, te acepto. ¿Ya? Te voy a aceptar, ¿ah? Yapeale a Justin y avísame para revisar el yape. Yapeale a Justin, el número de Justin. ¿Tú sabes quién es Justin, no el dueño? ¿Tienes su número, por si acaso? A ver, confirma. ¿Tienes su número de Justin TK? ¡Vamos, tío! ¡Ah! A tanto para eso. Vice, muy fuerte ha estado esta noche Vice. Creo que son los jugadores correctos. Vice, Kenzo y Mei. Ahora está con furia, ¿no? Vice. Un WC2 era, ¿no? Sí, creo que sí, ¿eh? No, nada. Se aleja, vuela, sí. Buen champion, lo mata Vice. Se va alejando, ¿eh? Ya estamos en el height. 8 para Itochi Iga. Alexis Cruz, gato, puestitos habla. ¿A quién le vas? A ver, depende. Ven. David Fuentes, habla, te apuesto 10. Me voy a Itochi. Le voy a Itochi, 10. Ya aposté a Leyenda por Itochi. Me estoy yendo a. Bueno, estoy yendo a Itochi que llega a 20, ¿no? Creo que sí va a llegar. Se haya perdido los 5 soles. ¿No? Luis Moore, tengo entendido que en Asia Code 98 no se permite que juegue el modo extra en esos eventos de alto nivel. No están jugando por el evento, están jugando retos personales, Luis Moore, ¿verdad? El primer encuentro que tuvo Itochi con Benji sí jugaron el Reyes por el Cop. Pero en este reto de acá están jugando personales entre ellos, ¿no? No es un oficial, es un reto personal nada más, simple y llana. Cachorro, horro. El que saca el oro. Oye, cachorro, ¿qué tal? Buenas noches, causita, ¿cómo estás, cachorro? Saludos, chicas locutoras de la noche. ¿Cómo va su representante, la Miss Itochi? ¿El drag queen? ¿Será? No, bro, todo ok. Estamos divirtiéndonos, gozando de esta rica y especial noche suculenta, deliciosa, con la rica Itochi y el fuerte Benji, ¿no? ¿Observando qué, la Itochi? Bueno, pues no, o sea, es un player muy fuerte. Que hasta en el 98 está dando muy buena batalla, no sé si lo ganará. Muy buen crouching device, arriba, tata. Sí, Chris también es incómoda, tiene lo suyo, Chris. Uy, lo mata, detiene bastante la Vice. Carlos, juega Itochi, alguien, la hermosa Itochi Iga.
La Dayanita de Agarpar, XXXXX. Alexis Cruz. Saludos, Alexis Cruz. ¿Cómo estás, brother? ¿Cuándo vas a venir para darte tu mano? Lo que me andas pidiendo, brother. Muy buen, Río Bakusei de Kenzo, ¿no? Lo mató, sí, lo mató abajo. Sí. Golpe abajo, asqueroso, golpe abajo. Una cochinada podría ser, ¿no? Porque en el Tekken le decimos, ¿no? Cuando mete patadito, puñetito abajo, que juega cochino, ¿no? Pero no, acá creo que se saca combos con esos golpes y creo que sí es válido. ¿Qué pasó? Se han ido a cambiar sencillo, imagino. Buenos efectos, ¿no? Lo de Albert Pat y lo de NGN, ¿no? Sí, sí. Me gustaría saber qué dice NGN. A ver qué dice. Money Games Mojarra. Money Games Mojarra es lo que dice, sí, creo que me parece. A ver, quiero leer. Sí, a ver, Money Games Mojarra. Bueno, pues no, es el logo del NGN, ¿no? ¿Quién ganó, bebés? ¿Lo apunté o no lo apunté? ¿Quién? Ha ganado, uy, la Tochi 9. Fuertísima la Tochi. La Tochi Iga. Iga. Si gana la hermana de Tochi, mañana voy al paro. El paro te va a dar cuando veas a la Tochi sin nada. Sí, Tochi 9, ya lo puse, papi. Gracias, Kof Carlos. R. Carlos. Gracias, brother. Gracias, gracias, gente. Seguimos acá con la media. Qué rico castigo, puro spameo. Los cortes, la media. Ah, de nuevo, ¿no? Pudo haber metido la flama otra vez, ¿no? Lo va a spamear esperando que salte para meterle, sí, el... sí, ¿no? Lo tiene a raya con los abanicos, ¿no? ¡Uy! Lo quería meter ya, hoy no llega para hacer el combo, le gana el antiaéreo y le mete buen champion para conectar abajo. ¡Uy! Doble impacto ahí. Se arrincona sola la May, sí, he estado viendo que lo mide con el abanico, pero luego retrocede y solita se va arrinconando, ¿eh? Veamos el avance que ha estado muy muy buena esta noche. Esto queda animado, la agarra la llave arriba, ¿le va a meter el gore face? No, all rage de parte de Vice. Esas ondas, ¿no? Esas patadas con ondas, ¿no? Son all rage. Ay, Shai, la llave Gore Fest, muy bien, lo manda al aire, vuela por los vientos. Abajo Crouch, Mayen, más llave. Qué rico, Mayen, no. Ese Mayen es el tacleo, ¿no? El hombro que mete Vice. De nuevo la Tochi Iga. De nuevo la Tochi Iga. La deliciosa Tochi. Maru es hombre o es loca, estás en todas tú, cachorro. Veo que todas estas cosas te están preocupando, te mantienen la cabeza ocupada. cachorro. ¿En qué estarás, cachorro? ¿En qué estarás? Pensando en Menu Maru, en la Tochi, en las locas del comentario. Cachorro. Espero que no te guste el horro, cachorro. Vamos, May, vamos, tú puedes venir, mano, haz lo tuyo.
mundo. Por allá me saca como nada. Arriba, abajo, al medio, costado, a la derecha, izquierda, azúcar. Vamos con el Brian que tanto efecto hacía al principio, ¿no? Hasta que le cayó a la May y May lo cortaba, lo pokeaba por abajo y esperaba que salte para meterlo en la flama. ¡Ya, flama! ¿Ves? El toque, tiene el gancho en la mano, la verdad, Toshi. Seguimos arriba abajo. ¡Ay! Salte de nuevo en la flama. ¿Ves? La tiene de régimen ahí. Sí, pero con la justa, mira, la Toshi dice... ¡Ah! ¿Por qué? Con esa voz dulce y suave que tiene la Toshi al caminar. Ay, 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 vice pop. Nada. Sigo por abajo. Un crossing más Mayen y lo mata con ese rico Mayen de vice. Vamos, vice, tú puedes. Toshi 10. A ver, Fénix, Toshi 10. Sí, Toshi 10, tiene razón. Me quedé para escribir. Sí, sí, sí. Vamos a ver ahí si Benji puede, bueno, pues no, lograr más poder de lo que, bueno, se parecía que al principio, antes que comenzara, Benji era favorito, ¿ah? Sí. Benji era favorito y bueno, todo el mundo estaba apostando a favor de Benji. Porque Benji le había venido de tener victoria contra Vegeta, ¿no? Y el Shoki, no, el Ryo Gakusei de parte de Kenzo se regala, mata a Kiba. No cayó el Ryo Gakusei de Kenzo, ¿no? Ese trompo en el aire, ¿no? Aprovechó muy bien Benji Price y castigó como los hombres. Mientras deciden a poner su fin por el local de Albert Park, donde fornican las estrellas, claro está. Mata muy bien la Toshi. Qué rica también. Tiene un aire la Toshi, ¿no? Chicos, ¿ustedes qué opinan? Como dijo un usuario. Ay, 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 ese Brian. Castigo muy bien la May, la tiene a Ryan. Castigo muy bien, próximo abajo, patada. Y es parte de Brian. Los mata a May. Vamos, la Vice. ¿Qué puede hacer la Vice? Otra vez, ahora sí regalo. No. Lo pokea también, Toshi no permite device, ¿no? No, el de Sync, hace buen rato que no veíamos el de Sync, ¿no? De device, ¿no? Solo he visto uno recién. En el otro juego de 2002, metía bastante el de Sync, ¿no? Ese tipo de latigazo que mete cada rato. Sí, le voy a sacar combo, lo revolucido, sí, el combo de abajo. Se cansado. Alexis Cruz, gato, Benji va a voltear. Bandido de las conejas. El rey de las conejas. El rey Rabbit. El Buff Bunny de la narración. Oh, el río va a hacer regalo. Y castiga muy bien. Kyo. Chokidana. Se mantiene, está con furia Kenzo. El Shokudan, muy bien, ahí lo detiene arriba abajo, Shokudan de nuevo, y
sentido lo propio con la flama. Va a matar. No, gancho. La flama no llega. No, la flama. No, Kyo, sí, ahí para bajar, para guardar distancia. La flama de Kyo, Kyo, Kyo. Muy buen Ryo Gakusei de parte de Ken Souma. Un win más para la Tochi Ino que va a un level. El gato sigue degustando su rica galletita, es apreciada por el local Albert Park. ¡Qué rico! ¡Sabroso! Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, Benny Maru, tú me mueres. Nada. Vamos, May, a ver. Solito se arrinconan a May, no sé por qué. Lo trata de medir, pero se va para atrás bastante. Y eso. Como que, no sé. Y a ver, se queda agachado. No, está esperando algo. Igual se aleja, cuando mete algo se aleja, se queda contra la pared. Creo que es un truco, ¿no? ¡Ah! ¿Otra vez? Yo no lo voy a meter ahora. No, ¡ah! ¡Hoy! Esta vez no llegó, ¿ah? No creyó en la jugada. Benji se ve preocupado, ¿ah? Se supone que este era su juego. Y aquí iba a recuperar los 100 que había perdido en la eliminación de los reyes por el Kof, ¿no? Los reyes del Kof. The King of Fire, ¿no? Y bueno, pues no. Se suponía que acá tenía que en el 98. Ganar esos 100 y quedar tablas, aunque sea, ¿no? Pero, bueno, las cosas no se han dado, creo, como él lo pensaba, porque ha perdido en el primer Reyes del Kof y está por debajo de Tochi en este retos personales de Money Match contra Tochi, ¿no? Ese cachorro. Cachorro, cachorro, cachorro. Despacito, gatito, y se mueve la toda. ¿Cómo me deleitas, cachorro? El rey del ahorro. Cachorro, espero que no estés viendo la transmisión. Solo en tu cama. Sin una, bueno, sin una chica. A tu lado, ¿no? O escondido en tu baño, quizás. Pensando en aquella chica que algún día estuvo y la perdiste en algún momento, ¿no? Espero que no estés así, Fati. Disfruta el momento, bebé. No todo es Tekken ni todo es Kof. Mujeres también hay. Cachorro, la ahorro. Cachorro, ahorro, ahorro, ahorro. Tico María, ¿qué tiene que ver Tico María Caos Pachón? Saludos para el gran Pachón, el internacional. Bueno, la Tochi va por 12. Leyendo ataque en eso. Como siempre. Y los Chávez, ¿no? Podría ser más fácil. Qué rica flama de Kyo, vamos ahí. ¡Ah! La May lo propio. Lo mide para meterle en el sí, le quiere meter la flama en el aire, ¿no? Como siempre la May. Ahora le pone un antiaéreo, un champing, ¿no? Uy, doble impacto. Se acerca Kyo sigilosamente y vence. No ruedan mucho abajo, ¿no? Son en momentos cruciales donde ruedan. Vamos, la va ahí, uy, se detiene, le gana el antiaéreo muy arriba. Y el doble, bastante doble impacto ocurre, ¿no? Cuando los toques son muy fuertes. ¿Cuál fue el score del 2002? Creo que fue un 20 a 4, creo. O algo así.
al Gorefriend de parte de Vice, la llave de nuevo. Gorefriend de nuevo de Vice. Y sigue un poquito de producción abajo. ¿Ah? O sea, de nuevo abajo, un producción abajo. La llave de nuevo. Gorefriend se perdió el castigo. Era más rápido, pero Cop R. Carlos. ¿Qué fue del escudo? ¿Por qué tiene que ser en el X? ¿Por qué no puede ser en el Crown Hall o en el X Hamster? ¿No? O también puede estar en su título de Troyano Porn. ¿Por qué no puede ser en otra página? ¿Por qué exclusivamente en el X Videos? Veo que eres completo también tú, Cop R. Carlos. Ya solo queda el Mario versus con Sao. Vamos a ver muy bien. Mario, Julio, Akusei, de parte de Leon, Akusei lo va a perder. Está Chucky de España, tío. Ahora lo vemos, el Chucky de Alo, espera que parte el otro día. Chucky de abajo, Croce, sí. So, vamos, Tochi, ya va. Creo que es lo que no vengo a conocer, las cosas no se han dado según sus expectativas. Creo que, bueno, pues sí, hace la del celular para no sé si molestarlo más o para tomar su tiempo. Usted sabe cómo es esa vaina, muchachos. Si ustedes han vivido, todos los que son players sabemos que no, mira el celular, no te abrir nada, comprar tu cigarro, tú sabes, no son. Son técnicas para incomodar al adversario. ¿Qué tal, brother? ¿Me vas a regalar? ¡Uy! ¡Anda, Ulsa! ¡Ya está consumado! ¡Ah, la Tochi Giga! ¡No! Hay que dejarle un like a la Tochi. Está la Tochi acá en la transmisión. Dejarle un like. Todos, déjenle un like en su comentario. Vamos a disfrutar de esto. Hacía falta que lo golpee. Ahí sí sería falta. Vámonos, mi Maru. Ahora la media. Qué rica es Shao. Qué rica es la May. Qué rica es la May. Qué deseable, deliciosa, suculenta es la May. Vamos ahí, la flama. No, uy, dos. Vamos a Masaki, demuestra lo tuyo, dame una buena noche. Como anoche, como anoche. ¿Oy qué? ¿O qué? Como la mierda, coche, aplaude. Disfruta, goza, celebra, bro. Una vueltita para los vivos, más que salte palmeando, una vueltita. Ok, salte y muestre así, ¿no? Así como esa canción de rock antiguo donde sale en una piscina. Pachón, ¿tú qué sabes de rock? Esa es la de la piscina donde sale Boys, ¿no? Que haga una de esas, ¿no? ¿Sí o no? Sabrina, creo que. ¿O no? Sí, creo, ¿no? ¿Qué dice cachorro? Cachorro. Voy a tomar un poco de agua antes de leer, ¿ya? Cachorro, horro, horro. Vamos, Tochi, mira, déjalo todo sudado, bebito de Ben. Pásale una servilleta en la frente, yo trabajo. Qué delicioso comentario. Pásale una servilleta por arriba y otra por atrás. Vamos, que el sol le mete se regaló muy bien ahí. Quería jampear que el sol, pero no llegó. Y también está el puro crushing abajo, la flama de Kyo. Bastante pokeo, qué rápido. Sí, pues no se regaló esta vez, ¿eh? Estaba bien lejos ese trompo de Ken Soul, el Ryu Bakusei, ¿no? Le perdió castigo de nuevo, cruzan abajo, patada abajo, los dos patean, pero la flama solamente llega.
Ahora sí, buen jumping de Kyo. Va cerrando, está con furia. Lo castigó, lo mató. Sí. Buena, buena, Benji. Está cortando límites. Ya va, va Seven. Va Seven. Pero la seriedad continúa. La seriedad continúa. La noche es crítica. Creo que el fin del mundo está cerca, ¿no? Bueno. Cambien sus vidas, bebés. Cambien sus vidas. Cambien sus vidas. Ahorren, muchachos. Ahorren. Vamos, Yamazaki. De nuevo, la Mei le está haciendo la vida imposible a todos los personajes de Benji Price. No sé qué le pasa, Benji ya sabe que la cosa mala Mei lo va a cortar y no. Vuela, igual vuela. Es que lo que pasa es que la mayoría de los combos creo que empiezan por arriba con la patada, ¿no? Con la palanca atrás, creo que no. ¿No? Todos empiezan por arriba, pero la mayoría de los combos, ¿no? Era claro, creo que Benji se va por vencido. Esa cara, si vuelve a perder esta, creo que ya. Como que Benji estaría tirando la cara, me parece. Vamos a ver, no creo, porque todavía falta bastante, todavía falta más de la mitad. No está nada dicho. Bueno. Qué buena rodilla, un niño que es parte del Ingenio Humano. Patrón y Jefe Seguidor Arturo de Orue dice: ¿cuándo habrá un FT 30 de Tekken? Sería mucho, la gente acá en Tekken son bastantes personas que vienen a jugar. Y un FT 30 haría que los demás se aburran. FT 4, FT 5, FT 10, FT 15, máximo juegan los muchachos. Lo más normal es un FT4 jugar por revancha. Se ve animar haciendo la suya y dais lo propio. Entonces si no se regala ninguno. Reniega, Benji Price. Steven M. Mendoza, saludos, Jausita Steven. Vamos, bebita, un favor. Métale un combo a Maki, díganle que es. Sí, es verdad, este que está jugando menos bien. El tío. ¡Ay, el gancho! Lo sigue arruinando, lo mata. 8. Quiere remontar, ¿eh? Quiere remontar Benji Price. Sí, Benji Price, ¿no? Ahora tomaré mi agüita helada. Espero que no estén de sed por ahí. Sin un sol en los bolsillos. Muchachos, por favor, ¿eh? Trabajen, yo ver. Hecho chi. Claro que Benji. Bueno, hecho chi quiero decir eso sí. Vamos, creo que Benji quiere remontar, quiere hacer lo propio, pero vamos a ver si lo permite Tosh también, ¿no? Su Ken Show ha demostrado muy buen nivel, su Mai, pero creo que sorprende más su Mai. Su Mai ha sorprendido. No lo había metido al principio. No lo he visto jugar tantas veces a Combine. Creo que a veces sí, pero no tantas veces como ahora. Que la ha puesto como titular. Repele muy bien el Kenzo con su Chokudan. Y el Ryo Gakusei con Chokudan. 4-2. Patada igual. ¿Qué? ¿Solo agua y la chela? ¿Sabes qué pasa, bro, con la chela? Que la chela cuesta. No, bro, ¿sabes qué? Oye, estoy un poco larga, quiero adelgazar, tú sabes, no quiero ser un gato nuevo, renovado, que la tenga más larga y más gruesa, pues no, porque tú sabes cómo soy.
Entonces, ayer he tomado chela, pero yo también tomé una chela, y yo ya quería agua, solamente el agua. Lo que siempre me dijeron, si quieres chela o lo que quieras, ¿no? Pero yo opto por el agua, porque está un poco perdido el día. No se puede estar llegando a chelas todos los días en tu casa, ¿no? Patrón. Alexis Cruz, es Benji o Kenji, es Benji, bro, es Benji Price. ¿Tampoco? Alexis Cruz. Alexis Cruz, bebé, ¿cuándo vas a venir aquí? Ya tú sabes que tenemos un pendiente, bebé. Mata, va, dijo su gore fest, la llave que lo arrincona, ¿no? Y un wing más para Tochi. Sí, un wing más para Tochi. Que la tiene muy gruesa esta noche. 14. 40. Es un FT30. Ya son las 10, gato. Es hora de tu lechecita con alta andacita. Ok. Cachorro, ¿dónde estás, cachorro? A ver, por favor, si me tira. ¿Dónde estás, cachorro? ¿Dónde estás? ¿Qué andas haciendo? Aparte de ver la transmisión, claro. ¿De dónde observas la transmisión? Esta noche. Sorpréndeme. Alexis Cruz, este fin de semana, gato, no tengo fecha en el campeonato, fácil me quedo de amanecida. Qué rico, bebé, eso es lo que quería escuchar. Ahora vas a ser mía toda la noche, imagino, Alexis Cruz. Toda la noche vas a ser mía, quiero que seas mía. All night. Toda la noche, claro. Voy por la carretera. Mañana noche, tarde, madrugada entera. Y amor a un montón. Ay, 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 Vice. Benimaru va a ser lo suyo, sí. Muy bien, Benimaru, ahí para repeler todo tipo de ataque que quería propinar Vice y ha ganado un personaje más anotado. Ahora vamos a ver a la rica Mai, a la deliciosa Mai. ¡Ay! No, respele buen ataque, el antiaéreo no llega, vamos a jampear. Nadie. Doble impacto, retiene Bastina, ahora se ha cambiado de lado para un cruce abajo a favor de Mai. Doble impacto a favor de Mai, qué rico. Por Dios. Bitch, Amaro, Guns N' Roses, gato, ya abajo en estos días, bebé, eres mía. Y los chaves. Pero esas nalgas achocolatadas de Pacho, espero verlas pronto de nuevo, poder palpar esas ricas nalgas achocolatadas. Es Alexis Cruz, bebé. Espero que vengas con tu partida del día siguiente, porque ese día que vengas te voy a preñar. Alexis Cruz. Bien ahí, Ratochi. Bueno, muchachos, creo que nos estamos divirtiendo. Compartan, por favor, la página, bebé. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la transmisión? ¿Qué les parece todos los retos? Todo lo que está ocurriendo acá en Albert Park. ¿Qué tal, muchachos? Comenten. Si les gusta la transmisión, pues déjame tu rico like, que no quita nada. Yo sé que tú eres un duro, un avaro, un sobrero, ¿no? Pero igual, deja tu like, que no cuesta nada, pues, bebé. Por Dios. ¿Qué nivel? Bueno, sigue la Tochi ganando, venciendo, castigando, destruyendo, haciendo a diestra y siniestra lo que tiene que hacer. Pero en este mal, no. Perfecto, casi o no, casi.
Ahora vamos Kyo versus Vice. Vice versus Kyo. El Mayen comienza. No, Mayen de parte de Vice. Y Vice le mete. Bueno, existe un Tisil, dos Tisil de Victor toda la noche. Ahí, sí, quería ganar el antiaéreo, ¿no? Queda por abajo. Tisil de parte de Vice. Y Kyo castigó muy bien. Tisil, Tisil no la agarra. Kyo, Kyo, Kyo. Sí. Cristian Topoco Pérez, mi buen gato, está chido el sound. Cristian Topoco Pérez, gracias, brother. Es que bueno saberlo. Y más si viene de ti, que eres este, bueno, conocedor del pop, experimentado. Que para todas las noches se va mirando las transmisiones, ¿no? Nada, nada, Cristian Topoco, gracias, brother. Saludos, chévere. Que todo, buena vida para ti y para todos los tuyos. Saludos a toda la gente de México, Perú y el mundo. Orlando Justo Sánchez. Estaba acá en la transmisión. Y los Chávez, bebé. Y los Chávez. Benji Marca, también un buen ahí, ¿eh? No, ¿no? Seguimos observando a Benji con la Tochi. La Tochi con Benji. Parece que ya la Tochi. Bueno, pues se ha despegado bastante. Está 15, pero Benji no se queda para atrás. Estaba a un nivel del doble de poder en winners en match este, la Tochi, pero ahora ya ven, está por 9. Está solo a 6 de parejar las cosas. Bueno, no sé, ya Tochi ya no está tan alegre, ya no da esas vueltitas, ni esos aplausitos, ni esas risitas. Se están desapareciendo cada vez. Así que vamos a ver este, cómo va esto, porque todavía falta mucho por jugar. Hablando Justo Sánchez, mañana todos a la manifestación. Claro, pues no se olviden de llevar sus celulares para que vean la transmisión. Un saludo para la gente del NGN, del MGM. Y también, claro, por supuesto, la gente del NBA. Qué rico pokeo de Benimaru. Ah, vamos a sacar unos cuantos y nada. Arriba, muy bien, el río Ajusei. Ah, al lado del Pachi, Pachi, digo Cachi. ¿Qué tal? Un saludo para la gente del Co. Ah, un saludo a Javier, uno de los grandes del Co. Uno de los grandes del Co. Javier. Un saludo para Javier de parte de Cachi, uno de los players de Co, muy conocidos para, aparentemente para la gente antigua. Sí, la gente antigua, ¿no? Con Salao, seguro con Joker, con toda esa gente, ¿no? Javier, no, pero. No, pero Salao era peruano, si no me lo juro. Claro, ya, claro. Y la Tommy de antes de conocer. Pero decía que era lo mejor de lo mejor, decía que era el mejor. ¿Usted que también jugaba a la Tommy? A lo. ¿Quién lo tenía? Anda, Jimmy. ¿Pero cuál era su nivel de Tommy? Ya, de la Ah, ya era completo. Ya listo. Bueno, un buen para quién. Estaba hablando justamente con el amigo Cachis. Eres uno de los ex tops de Tekken Tag. Y después pues, era el dios, el denominado dios del norte, del cono norte, ¿no? Nadie lo podía ganar en el cono norte. Y bueno, pues no. Estaba acá, ha pasado a saludar a bueno, pues a mí, ¿no? A Gato Master. Sí, muchachos, sí. ¿Quién ganó? Vamos a ver. Ah, la Tochi 16. La Tochi 16. Kenzo Vice versus May versus
Río Benimaru y Kyo. Ese río, bueno, pues no le hará efecto al Game Show. Está puro spameo, están spameando bastante spammer. Porquea por abajo el crouching y gana arriba muy bien ese río. Se está alejando bastante, tiene buenas técnicas, ¿no? Abajo de nuevo, Shokidan, qué rico gancho de parte de Río. Y de nuevo el otro gancho le va a meter, le va a caer, no, porque para abajo ganó Game Show. Buena rodada, ¿no? Una rodada de Game Show para meterle un crush, ¿no? Con la patada. Entonces la reina del Saikan Boy y los ricos ganchos. Shokidan de nuevo. Con los Shokidan, así lo tiene a raya. Ah, ahora está con furia. No. Se mantiene, sí, lo tiene a raya. Va a esperar para meterle río a Akusei. No, va a esperar que vuele, ¿no? No, le quería hacer trampa. Ahora vuela, no gana, no mete cross, no llega, sino abajo. Jumping arriba, ninguno ahora sí que intenta venir mal, pero no. Lo mantiene alejado, es que tiene bastante poco poder, ¿no? Ya, ahora sí, Benjumaro lo vence. Tenía solo para un golpe, ¿no? Senso. Quería hacerlo lo más largo posible. Vice versus Benjumaro. Benjumaro empieza castigando, le mete la llave, persigue muy bien, jumpea arriba. Sí, de parte de Vice, suelta la llave. Sí, Mayen Chávez, de parte de Vice, persigue. Queda por abajo, sigue champeando arriba, y sí, Benimaru lo propio, rodada, castigo, no le saca poco, ¿qué pasó? Ahora castiga muy bien Benimaru, lo rincona, cambia de lado, sí, rodada y muere Fest para acabar con esta situación. Ah, sí, pero es que estoy en Omar. ¿Estás por ahí, brother? Omar Dark Sign. A ver, estoy con Kachi. Queríamos hacer una consulta. Ah, sí. Jugaba varios juegos. Sí, escuché que el Goff era el mejor, que no le ganaba. ¿Dónde? Claro, años de... Sí. Creo que está para Ryu. ¿Qué opinas? No lo soltó, no lo dejó reaccionar. Se quedó dando la Tochi, ¿no? Y bueno, pues no. Uno más para el amigo Benji Price, que está acercándose ligeramente, claro, pero creo que todavía falta la mitad del reto aún, ¿no? Voy a tomar mi rica agua, muchachos, disculpen un momento. Espero que tengan para comprarse su agua ustedes también. Bueno, 10 para Benji, 16 para Tochi. Vamos a cortar muy bien ahí. De nuevo ahí. Muy bueno. De nuevo. Lo repite de nuevo, va a saltar, no lo va a hacer, que sería una locura, ¿no? Pero si está bien, lo está cayendo. ¿Por qué lo repite una, dos y tres veces lo mismo? No entiendo, muchachos. A ver, yo les pregunto a ustedes. Benji ya sabe que le va a meter la flama apenas salte. Entonces lo hace una vez. Ya está bien, una vez en tiempo que querías probar. Y ya veo que te cayó, y que te cayó, y de nuevo salta. Bueno, lo hiciste de loco, no de locura. Fue una locura no volver a saltarla. Te vuelve a caer la flama. ¿Qué es para ti la persona que lo vuelves a hacer? Yo pregunto, a ver, muchachos, ¿por qué lo hace? ¡Origa! Cachorro la ahorro. Cachorro saca ahorro. Dime. Un consejo para ver. No fue tan hereje. Un consejo para ver. Que no juegue tan erecto. Yo creo que eres versátil. O sea, tan duro y serio que sonríe a la cámara.
como te gusta todo esto, te gusta, ¿no, cachorro? Te encanta esta, toda esta serie de cosas. Me encanta, bebé. Y los Chávez, y los Chávez. Un saludo especial para Cachorro. Es uno de los buenos coferos que están en la transmisión. Y que bueno, si no se pierden la transmisión en las noches, ¿no? Saben que esta es una noche con gato, ¿no? Y acá estamos para divertirnos y relajar. Mira, Rush por 4 hits, dice 4, 5, 6, 8 hits de parte de Reo. Kyo, Río, Kyo, Kyo. Mira, obviamente, Veggie Price, poco a poco se va acercando, ¿eh? 11. Ashishai, Ashishai, a solo 5. 5 puntos de emparejar a Toxico. Y a buen rato lleva avanzando de gota en gota, uno cada dos win, uno cada dos así. Bruce Pielo es el popular Goofy. La de 98 es fuerte de Benji, no creo que pierda. Está perdiendo. Pero aún falta, claro. Blitz me lo ha cerrado, Pachón. Tochi es bueno, Murphy. Sí, pero... es verdad. Vamos a ver el Kenzo versus el Río. Uy, ¿qué fue? Lo ganó. Estaba lanzando, estaba spameando a lo loco, creo, ¿no? Ese Río. Pues queda abajo. Bueno, sí. Lo neutraliza arriba abajo. Sí, mete presión por abajo. Gana el Shokudan, Shokudan, Shokudan. Oh, oh. Muy bien ahí, Chenzo. El más frío a veces gana, ¿no? Faltando poquito porcentaje para matar. El más frío a veces gana, ¿no? El que aguanta un poquito más es el que a veces gana, ¿no? Pero para eso tiene que tener bastante reflejo. El Shokudan de parte de bueno, de Chenzo, obvio. Y Río lo propio. Bueno. Ariel LDA Caras MP. Saludos, causita. Saludos, brother. Ariel Caras. ¿Qué pasó? ¿Qué Caras? ¿Qué Caras? Sí, es a los FT30, brother. FT30. Bueno, está ganando la coche, pero por el momento todavía. Tú sabes, ¿no? Con el coach siempre se dan las cosas. Nada, está dicho hasta el último win. Y veamos qué es lo que ocurre. Pim pum pam. Muy bien, la Base. Raúl Betesú, saludos gato. Pronto te en playa, lo sabes, los Chávez. Los muchachos de Albert Park. Creo que voy a hacer el banner esta noche, ¿eh? Sí, bueno, sí. No llego muy tarde a mi casa, como a la muy tarde. Voy a hacer el banner de, ¿no? de la playa. Para que la gente se anime. Bueno, pues no. Pasamos ya, tú sabes que vamos a ir con un carro de gusto nosotros. Fácilmente, ¿no? O claramente, ¿no? Vamos a ir a la playa a Pucusana, ¿no? Confirma Raúl Benítez, ¿Pucusana? ¿O qué playa? ¿O vamos a otra playa? Bruce Pielago. Goofy. Le voy a Benji 20 soles. 20 pesos, 20 pesos viene a ser como 5 soles, algo así. Sí, ¿no? Que ganó la Tochi 17. Vamos con la media. Buena goteadora. Pero un malo quiere ya la llave. Le gana. Ahora sí ya.
¿Por qué lo hace dos, tres veces? Está tres veces listo. Ven y salta sabiendo que me van a meter en esa flama. Todo lo más chiquillo lo ha hecho por amor a mí. La llave de Ley lo pone a disposición y nada. Esperante. Christopher Cruel, la bebé es tremenda. Hablando justo Sai. Saludos para el empresario de la serie. Saludos, Chávez. Orlando. Justo Sánchez. El río Gatis. Otro río Acusé, efectivo. Otro río Acusé. Otro río Acusé y lo mata. Está clarísimo, ¿no? Esos saltos de bebé no son tan complejos. 18 para la deliciosa Tox. Inclusive había escrito la canción de la bolsa. Que ya estaba frito que tanto. Fuertísimo el tío de Benji, es verdad. Tío de Benji. Ha sido una molestia toda la noche para todos. Vamos, un show. Sí, porque ando Shekudan también en el trabajo, porque recibe, que guarda un counter, nada, lo pele muy bien arriba, lo porque la echaba. Sí, sí, lo pondría por abajo. Le cayó el Shekudan, más el río Batu 6. Sí, qué rico. Y sabroso, claro. De la apuesta de 200 soles por el momento del cop de Reyes de King of Fighters los Reyes y 100 soles en este del 98. Creo que Benji pensaba que si perdía lo del cop podía ganar en la del 98, pero la verdad la Tochi la tiene muy gruesa. Vamos. Creo que voy a sacar el gape porque ya va a llegar la Tocha a los 20. ¿Quién no tiene celular? Los 28 estás en angustia. Ya, la cosa es que en efectivo también es eso. Vamos a quedar de bien esta noche. Pobre de basura, pobre, es lo que tú querías. Ya, bueno.
Bueno, le dio una materia postal. Y hoy ya me dijo para postal que tengo que decir. Pero bueno, son cosas de la vida. Ay, mi hueco. Mi hueco, te da bien. ¿Por qué? ¿Vas a comer ahí? ¿Vas a comprar? No, está mal. Cheque. ¿Está bien? ¿Pasado? Ya, seguimos en la transmisión, muchachos, disculpen. Seguimos viendo a Kenzo. Está cerca. Espera que vuelva para meterle el receta. Pero la maíz está tirada sobre el piso porque está así. Kenzo vs. mi madre, vamos a ver qué. Mangos, 100 por los reyes del combo y 100 en este personal. O sea, 200 luquitas fácilmente. ¿Cuántos almuerzos son? A ver, imaginemos que está bien, realmente está 11 el menor. Imaginemos que está bien. Son 200 sueldos. Son 20, ¿verdad? Con su cena. Claro, con su cena. Viene a ser 10 tiros. Son 10 basura, son 10 días, a 20 soles por día. Claro, jugador, te estoy diciendo, claro, pues 10 días. Pues. Por ejemplo, entonces este Benji, bueno, si tuviera solamente ese dinero, bueno, todos estos días, no comería 10 días. Ni el almuerzo ni cena. Claro, este fuera el caso de que solo tuviera ese consumo. Pero no creo que no tenga ese plato, se va a pagar. Por eso apuesto. Vamos, sigue dando un parto. Y frío también. El despojeo de arriba, ¿no? Por arriba, por abajo, y es altísimo. Y la Vice le gana. La llave con efecto. Que no me sé el nombre aún, pero lo va a perder. Vamos,
Que okay, van a estar 1-1-1 y sí, sí. Sí, sí. A 19. Con Bruce y Ogre, Bruce y Ogre. No ha jugado con Bruce y Ogre, ha jugado Brian Bruce, han jugado. Miguel Ángel, yo no creo que haya baile de la culebra, no creo que... Pero va a haber un baile de la anaconda y ya saben quién. Bueno, aquí está el Crystal Dream de parte de Athena. Al Psycho, por favor, Psycho. Un poco me le metió el Psycho Sword, ¿no? Porque no sé qué. Está volando. Ah, ahora sí le metió el Psycho Sword y lo mató. Muy bien, Athena ahí. Efectuando ese castigo que ya sabe, con Tochi que conoce. Conoce bastante la Athena y su playa de Tochi. Y el tío molestísimo, como siempre, hasta la noche ha matado. Oiga, amese. Oiga, amese. Pam, pam, pam. Abajo, Cross Knight. El Psycho. Le da para la mano. Psycho le mete la lenta. Lo tiene raya con Seco y va. Sí, va a meter el counter. Axel Espinosa, ¿por qué Benji no pone Brian? No, porque siempre estuvo jugando con Brian. Pero la May de Tochi lo mataba rápido. No. Bueno, no le sabían las cosas que quería hacer. Y May cada partido lo paralizaba, lo cortaba, lo detenía. Son cosas. Buenísimo. Ah, mira cómo lo juega. Ah, ahora que la tachita caliente. Ah, mira, ¿viste? Todo lo lee, toda la lectura de todo lo tiene. Sí, y Vegeta sufrió y perdió contra Benji en el 98. Jugadores de fútbol americano. O sea, bastante bien el tiempo. Chau. Le cae el chocolate. No, era para que le mete el río abajo 6. ¿No? Se ríe, la taxi ya volvió a la sorpresa del taxi. Y le mete la chica de la taxi. Y la otra va a esperar que salga para meterle la cosa. Un Z. Voy a comprarme un Galaxy 1. Me han robado recién. Claro. Pacho, no sirve con los pequeños ganchos y la coche que tiene una visión tremenda, pero sí. Es verdad. Estaba jugando modo Free Fire. Bola gancho, bola gancho, ¿no? bola cuando estaba gancho, yo bola de nuevo así. Y así lo tenía, no podía ser de Brian, no podía perder. Sí, estaba muy complicado que le gane Benji con Brian a Tochi. Más por la media, más por la media que lo tenía, lo leía bastante. Tenía buena lectura de todos sus golpes, sus ataques, sus trabajos y todo.
¡Ah, Crystal Bill de parte de Atene y le va a lanzar la bola! Atene, la bola por el de castigo por el tío. No, porque Benji le había ganado a Vegeta, jamás lo hubiera pensado. Demasiado gruesa la cara. El río va a coser. No, el río va a coser. Ahorita, ¿de qué hizo? ¿Qué hizo ese hombre? También juega con Billy, ¿eh? Jumping para matar Chainsaw. James Ross, saludos, brother, ¿dónde estás? Esta noche, ayer no te vi, yo pensé que esta noche vendrías. La Toshiba no, sí o no. La Toshiba es otro día, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Qué está? No, sí o no, ya jugó antes de este reto. Jugó la Tochi. ¿Cuánto quedó? Muy lejos. Quedaron 20 a 4. ¿Qué? Sí, o 6, como 4 o 6. Sí. Más que gato. Sí, y ahora están 22 a 2. O sea, que hay 12 de 10. Vamos a ver, el Psycho Sword. Castiga muy bien, la rincona, el especial. Lo tiene así, lo abajo, no le ganó, si no le ganó la piedra, le ganó el río, lo mató. Bien, ¿eh? Bien, Benji, en esa jugada. Estuvo correcto, Benji. ¿Qué dice James Ron? Si no puede llegar mañana, gatito. Después nos retamos. Ya hagas mapa. A mañana jugamos reto de 20 soles, James. Habla. Lo hablamos por el celular. Mejor ni ahorita. Mañana jugamos el de 20 GT. GT5 con revancha, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no? Ya, mañana copas de Vamos, quiero ver si pienso. Pero usted si tiene aún a Maya aún bajo la manga. Chenso le va a sacar todo el provecho posible. Él le gana la entidad de él también. Chenso mantiene abajo el suelo. Y castiga. Chokidan. Claro, y el río va a conseguir el pan de Chenso. Bien ahí, tío, lo mata. Abajo, no sé si puta acá. Pachón, la próxima vez tiene que llegar a 22, habla. ¿Qué te he dicho? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya!
Ya, yeah, eso va. Pero igual es difícil porque no te para. Aún así está difícil. Aún así está difícil. 19, 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 esta combinación de chiquitas que he visto en mi canal, no he visto ninguna de estas. Cachón, que Benji no llega a 22, habla. Hola, 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 bueno, estamos acá en la noche, acá en el barrio de Tranquita Estrellas, y estamos observando el reto de las estrellas también, de Toshi con Benji. Albert Mar, ¿dónde queda? Claro, que estamos acá en la avenida 47, este paradero, Plaza Unión, de la avenida Alfonso Ugarte. ¿Dónde queda esto? Frente de Galería Alfonso Ugarte, a 3 casas, 4, 5, 6 casas de paradero de Plaza Unión. Todos los carros bajos que te llevan a Albert Mar. Rato, la canción está lenta, bueno, la no sé. Estos celulares, dale. Ya te explica algo, güey. Tú que eres el rey de las telas. De los que odian. Vamos, eso. Vamos. Ahora sí se va a caer otra vez. Pero van a ver. Que con el Brian debería haber sido una pelea. Pero sí, que tendrán. ¿Sí? Qué difícil. Tampoco, no sé, creo que están en su descanso, están hablando de bastante, está 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 bastante,
Ya, yo estoy apostando que Benji no llega a 20.